Cubano, el baile es la primera razón de entretenimiento, de ocupar el tiempo libre aquí en este país. Fíjate si es así, que por ejemplo en el año 60, cuando después de una inmigración hacia Estados Unidos aquí en Ciudad de La Habana, nos quedamos con unos 5 millones y medio, digo, 550 mil habitantes, había de bailes populares, sin contar bares, tanto los buenos como los malos, sin contar cabarets ni club, de centros bailables, había 102 centros bailables. Ahora sí que estoy de ver, y ya sé cómo tú eres, no me dejas, no me dejas. Ahora sí que estoy contento, estoy que eres para. Incluso de que la gente supiera que esto se iba a llamar Cuba y que iban a haber cubanos, que yo creo que ya eso da una idea de que hay unos misterios que tienen que ver también con la sensualidad que tiene el Caribe y todo ese tipo de cosas. Y en ese proceso que se sigue, llega un tiempo en que de tanto baile que se ha apropiado el cubano, ya sintiéndose un poco cubano, pues tiene que ir a fabricar su propio baile, el que se le acomoda a su cuerpo. Y de esa manera, de todas esas misturas, nace el danzón. El siglo pasado se bailaba la contradanza, un baile rápido. La sociedad de Matanza, que se consideraba una de las más cultas de Cuba,
le pidió a un músico muy famoso, Miguel Fraile, que sacara una pieza, un número más pausado. Entonces él tomó de la contradanza e hizo el danzón más pausado, que llegó a tener nada más que tres partes. Y además la elegancia del baile que se ajustaba a los bailadores. De los ocho compases entraban a bailar, pero sincronizaban muy bien los pasos. El que no pudiera sincronizar los pasos, pues sencillamente chocaba con los pies de la compañera o viceversa y le daba un pisotón. Incluso un chiste cuando no, sobre todo el hombre no bailaba, se decía, oye, yo no bailo contigo porque tú eres un patón. Son para mí es baile nacional, como no va a ser para mí, yo soy un don nadie, pero para mí es baile nacional. El danzón es nada más que el centro de una mata del cual se desprenden muchas raíces. ¿Cuáles? Está el danzón. Antes del danzón está la danza, viene la contradanza, viene el danzón, el danzonete, el cha-cha-cha, el mambo y el bolero charanguero. El bolero charanguero. El bolero cha. El bolero cha. El bolero cha. Viene de ahí. Pero es que son, todas esas son estructuras rítmicas. Por eso, ¿a usted le parece? Ya veo que sí, que tiene que ser nuestro baile nacional. Pero yo quisiera oír su opinión, hacerlo reflexionar sobre qué de malo hubiera que fuéramos ya al final del siglo, mucho más sereno, con menos lío con las efemérides y las conmemoraciones, que reconociéramos la cantidad de ritmos actuantes sobre un pequeño espacio en la tierra, que es Cuba. A ver si podíamos tener el privilegio, que no tienen muchos países geográficamente más grandes, de tener muchos bailes nacionales, porque el son no es un baile nacional. Y bomboceros de allá de Oriente, que tocaban un tipo de número que no me acuerdo cómo se llama ahora, se me ha ido de la mente cómo se llama. Tocaban un tipo de número que era vivísimo, vivísimo, ¿sabes? Y entonces pues vinieron aquí porque lo trajo, no sé si un político, no sé si una compañía, no sé cómo vinieron aquí. Y entonces empezaron a tocar aquí, se quedaron aquí
tomamos los carros y esas cosas. Entonces aquí se fue mejorando el sistema para que fuera bailable, no bailarlo con la velocidad que lo bailaban ellos, sino más cadencioso, ¿sabes? Más pegadito uno y poderle hablar a la mujer, a la novia, o lo que fuera. Pero lo cierto, nunca se puede olvidar, que antes de entrar a esos grandes salones de la llamada alta sociedad, el son tuvo que bregar y que hacerse valer, y muchas veces con mucho trabajo, y creo que su primer auge fue cuando fue capaz de introducirse en lo que se llamaban las academias, que uno podía ir a aprender el son, y ya era algo pequeñamente pero un poco mejor visto. La academia de baile pues funcionaba, que tenía por ejemplo la de Benito, que era la más grande que había, que era, funcionaba, que tenía como 200 mujeres, como 200, mujeres jovencitas, y entonces ellas bailaban con, por medio de un tique, bailaban la pieza. Entonces, si usted tenía suerte y se enamoraba de la madama, o la madama se enamoraba de usted, usted salía con la madama a distraerse. ¿Por qué me la dejaste querer, señor? ¿Por qué? ¿Por qué me permitiste tener todo su ser? Si sabes que yo tanto la amé, decir por qué. ¿Por qué me la quitaste después, señor? ¿Por qué? Era distinto. A la tarde, a las 12 de la noche, empezaba a vivir. A las 12 de la noche tú llegabas a cualquier lado, a cualquier taberna, a cualquier bar. Estaban abiertos. Había otro modo de vida. Un bailador me dijo a mí que él se apoyaba en la flauta. No, imposible. Ya, ¿qué puede ser? Sería imposible. El que baile con la melodía, baila atravesado. Para otros factores, sí. El que baile con la melodía, baila atravesado. Pero la flauta con otros factores. No se baila siguiendo la melodía. No, mira. Explica lo que quiere decir el bailador, que tantas cosas. No sé, para contestar tantas cosas, porque hemos empezado a hablar sobre algún instrumento. Sí. No. No, no, no. Sobre este asunto, no. ¿Quiénes son? Bueno, te voy a saber, mira, pero es que eso es muy difícil en poco tiempo. Vamos a exponer un poco sobre eso. El bailador seguía por algo. O seguía, aunque en cualquier género, el ritmo decide. El ritmo es que a veces el bailador conscientemente tiene que guiarse por el ritmo, pero conscientemente seguía por un instrumento de acuerdo a la época. Y hubo época que era la flauta. ¿Qué momento? Y hubo época, perdóname, tú no me entendiste. Y hubo época que era una guitarra eléctrica. Sí. Ahora en este momento, el guiador nada más seguía por una sola cosa. Sabemos que es el ritmo, pero lo que decide es la voz. No, son cuestiones de época, es lo que quiero decir. Ahora, como ustedes dijeron, el ritmo es por donde seguía. Inconscientemente, si no seguía por el ritmo, se puede guiar por nada. Pero conscientemente es lo que seguía. Un tiempo que era la flauta, un tiempo que fue la guitarra, era un momento que es la voz. No, eso es otra cosa, como decía, no, un momento pues, que es la voz. O sea, que lo que decide el éxito de la agrupación y el mundo es la voz. Thank you.
A partir del son se han ido haciendo más movidos y se ha obviado esa historia que contaba el danzón o que contaba el bolero, pues lógicamente tiene que haber cierto distanciamiento de la pareja para poder hacer todas esas figuras que se hacen en el casino, que se hacen en todas esas polirritmias que incluyen el bailador. Y hay que ver que los antecedentes del casino, en la época del swing, se bailaba suelto. El rock and roll se bailaba suelto también. Es decir, que toda esta evolución ha desembocado en una manera distinta de ver el baile, donde la gente lo que le interesa es fundamentalmente disfrutar de esa polirritmia, de esa sugestión que hace la música, y un poco, de acuerdo con el carácter del cubano, pues mostrar un virtuosismo. Al virtuosismo este musical se le antepone un virtuosismo gestual, un virtuosismo, digamos, del baile. El baile ha sido un gran estimulador de la música en todas las épocas, desde el son hasta las formas más actuales de la música cubana. Hay que recordar, por ejemplo, el mambo estimuló mucho la creación de ese ritmo. El cha-cha-cha, el propio Enrique Jorrín declaró varias veces que él se fijaba mucho en el movimiento de los bailadores. Decía, el bailador en definitiva fue el que creó el género cha-cha-cha, que estimuló a la creación de ese género. Empezaron los bailadores a hacer un pequeño sonido, ¿no?, con los pies. Eso se llevó al güiro. Y de esa onomatopeya, Jorrín pensó que decía cha, 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 cha. Y así es como surge el cha, cha, cha. Afro vine uno, iba una chiquita. Diferentes esferas sociales, por un momento determinado, acostumbrados a bailar diferentes estilos de música para rebeldía. En ese momento se aglutinaron alrededor del cha-cha-cha y se produce un cambio sustancial importante, donde todos se encaminaron a bailar música cubana y se rompió con todos los elementos que no fueran cubanos. Todo era cha-cha-cha en ese momento. Yo recuerdo que los pasos clave de cha-cha eran 1, 2, cha-cha-cha, 1, 2, cha-cha-cha. We'll be right back.
Ya cuando yo empiezo a bailar el cha-cha-cha, pues le voy agregando ciertos pasillos que se me ocurren dentro de la cosa básica del cha-cha-cha. Por ejemplo, ya yo hacía así, cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Voy a ¿cómo se llama? A echar para adelante el secreto que, mira, yo hacía esto, ¿ves? Esto, voy caminando con este pie y arrastrando el otro, después lo hacía sincronizado con la música, entonces era así, ¿eh? ¿Te das cuenta? Y había un momento que lo decía en el aire, así. Para Oriente voy a bailar, qué rico es un baile muy popular, que baila así. ¿Considera usted, por ejemplo, que a pesar del auge del rock and roll, del cha-cha-cha, del calipso, el ritmo suyo del mambo se mantenga firme en la popularidad? Pues tanto así que me parece que el mambo, Dios mediante, va a llegar a quedar como la rumba, que también es cubana. Si no es indiscreción, pero Prado, ¿qué edad cuenta usted actualmente? Bueno, tengo 38 años. ¿38 años de músico? Ahora van a tener el gusto de aplaudir a la famosa pareja Raquel y Rolando, los reyes del mambo. Desde el año 59, aquí hay varias formas de bailar todo tipo de música cubana, tanto el cha-cha-cha, el danzó, como son, etc. Una forma de bailar se bailaba en la bailina de la tropical. Sí, sí. Y otra forma de bailar se bailaba en los clubes aristocráticos. Entonces, a veces, tú ibas a la tropical y tú veías a dos negros viejos así, o jóvenes así, que se paraban en el troquete, entonces, o estaban bailando, y a veces no hacían nada con los pies, nada más se movían así. Claro. Y usted veía que había una cadencia, había una cultura. Había un sentimiento, había una expresión propia. Pero entonces los aristócratas ya no la sentían, quizás porque no se criaron ese medio. ¿Cómo hablar en términos concretos? Había música de negro y música de blanco. Sí, bueno, ya. Bueno, sí, había. Pero eso es el pero dame terminar. Yo no estoy hablando de eso. Cuba sí. Eso es otra cosa, política, no quiero meterlo ahí. Vamos a seguir, que yo también. Yo soy criado también. No, está prohibido, pero no es necesario. Entonces, esa gente, o los que bailaban ahí, no tenían eso, entonces, pero sí tenían otras cosas, otra información internacional, y ahí empezaron a crear todo lo que se baila ahora. No era lo mismo bailar cha-cha con las vueltas normales que bailar lo que se llamaba casino, que ahora dejaban en otras cosas. ¿Qué resultó por eso? Que después vino, con el triunfo de la revolución, vino una integración. Entonces el que está abajo nunca copia que está abajo. El que está bajo copia, que piensa que está arriba porque tenía más dinero, tenía las mejores cosas para él, etcétera. Esa época de los 60 fue una época en que se caracterizó por la búsqueda. Como siempre en la música cubana hubo
ritmos nuevos, el mambo, el chachachá, el son, etc. En los años 60 los músicos cubanos se plantearon, y no solamente los cubanos, creo que en otros países también, pero fundamentalmente en Cuba se plantearon la búsqueda de nuevos géneros. Y entonces en ese tiempo teníamos el pacá, teníamos el yeyé, teníamos el mozambique, diferentes, el chiquichaca, salieron diferentes nombres que significaban determinados ritmos que se trataban de buscar. Mozambique caminar. Cuando tú caminas, usted camina, usted se da cuenta de que usted tiene que hacer unos contornos de los pies. Es como en el ballet, nosotros decimos punta, talón, punta y paso. Eso hacemos caminando. Cuando hacemos una motivación hacia la derecha, hacemos un movimiento danzando sin darnos cuenta. Cuando miramos y movemos los ojos, se está bailando. Porque todos los seres humanos tienen de bailador sin darse cuenta, porque el cuerpo baila. Y Mozambique camina. Esto es Mozambique, que caminar, ¿me entiendes? Inclina una mano para acá, la otra para acá. Por esto, esto aparentemente es muy bonito y tiene algo de muy posible sin darte cuenta, porque la palabra ese te lo da, te lo enseño y no te lo doy. Eso es lo que hace la mano, ¿me entiendes? Entonces tú te mueves para acá, te mueves para allá, después hacemos así para acá, después hacemos así para allá, después ella me va buscando, o sea, me viene buscando y yo le voy viviendo, y en otro momento me la acerco buscando siempre interés para todo el edificio. Está muy bonita, muy agradable, y tenemos que hacerlo así, y tú verás qué lindo te va a quedar. Eso es Mozambique.